Amigos, Greatest Honor hace el back-to-back del Hollywood al Fondant of Youth y se prepara ahora para el Florida Derby. Creo que estamos a la vista de un prospecto bien interesante para el Kentucky Derby. Estuvimos conversando con José Luis Ortiz, su jockey, quien en la entrevista antes del Fondant of Youth le dije que si todo salía como yo calculaba, estaría entrevistándolo este domingo, y así fue. Así que vamos a ver qué nos comentó. Muchas gracias, sí, yo me encuentro muy contento ya que pues, salimos con la victoria ayer, pero yo sé que todavía falta mucho camino por recorrer y vamos una carrera al tiempo ahí. Es un caballo que pues, le cuesta coger el paso y pues sí, tuve que montarlo, estaba dando mucha tierra en la cara, la anterior en el Hollywood no nos dio tanta tierra como ayer. Y pues está un poco incómodo también, pero tan pronto lo puse claro que fui afuera, ahí ya yo sabía que había cogido el ritmo de carrera que yo quería y yo sabía que ya iba a ganar la carrera. No hay mucha diferencia, vi como que hizo la misma carrera, según los números corrió el mismo valle 89 y fue bastante similar. Creo que el paso en el Hollywood fue más rápido y ellos regresaron hacia mí más fácil que ayer. Ayer el paso fue un poco más lento y se me hizo un poco más fuerte llegarle a ellos, yo cacharlos a ellos, pero finalmente cuando llegamos a los últimos 100 metros ya estaba cachando y recogiendo el paso muy bien. Muy calmado, el caballo pasó la meta y se sintió muy bien. Me dio el indicio de que la distancia extra no va a ser problema. Yo estoy contento de que ya no vamos a correr más nada, milla y seis, porque es muy corto aquí. La primera meta se hace un poco difícil porque ya que el estrecho es muy corto. Y ahora, cuando sea el Florida Derby, va a ser un poco más largo. El caballo ya está en el derby, pero nosotros no vamos a pensar en eso. Ya es por punto, ya por el sistema de puntos él está dentro. Ahora tenemos que pensar en el Florida Derby, que tenemos que pasar ese examen primero para después poder pensar en el Kentucky Derby. Pero el Florida Derby va a ser una carrera que va a tener más calidad que la de ayer.